a la contraportada continuem coneixent diferents perspectives i visions de l'1 d'octubre i avui ho fem amb Isabel Fernández, que és vocal de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana. Hola Isabel, benvinguda. Hola, què tal? Abans de començar a analitzar aquests dies previs a l'1 d'octubre, com esteu vivint vosaltres aquesta situació política? Pues con muchísima preocupación, porque vemos a una sociedad catalana extraordinariamente tensionada y obviamente la palabra que define esta situación, desde luego, es preocupación sin ninguna duda. Anem a analitzar una mica tots els fets que han anat passant aquesta última setmana. Comencem amb aquest dimecres 20 de setembre, amb aquestes detencions d'alguns alts càrrecs del govern de la Generalitat. Com veieu, com valoreu vosaltres aquesta actuació del govern espanyol? Bueno, la actuació és del Poder Judicial, és a dir, no és una actuació del govern espanyol. Esta és la primera cosa que seria deseable que se explicase bien, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada más que respetar las actuaciones judiciales y, bueno, pues si alguien ha incurrido en algún tipo de comportamiento ilícito, pues bueno, existe la división de poderes y si alguien no está de acuerdo con las decisiones que se toman, existe, por supuesto, la libertad para cuestionar esas decisiones, ¿no? Pero desde luego no entraremos en una confrontación ni desde luego en acusar al gobierno español de decisiones que son decisiones judiciales en el marco de una investigación. Et preguntava en aquest cas pel govern espanyol, que tu m'has dit ja que és un tema de jutjat, però com veieu vosaltres l'actuació d'aquest cas del govern català, aquesta posició del Carles Puigdemont, de Junqueras, de seguir endavant i tirar endavant amb aquest referèndum? Incomprensible, es decir, a nosotros nos parece que lo que sucedió en el Parlamento de Cataluña es muy grave porque, bueno, es que se han vulnerado una serie de principios básicos del Estado de Derecho, desde la Constitución a nuestro propio Estatuto de Autonomía. No se han respetado las decisiones de los letrados del Parlamento, del Consejo de Garantías Estatutarias, los derechos de la oposición, el debate. En fin, es algo ciertamente incomprensible, ¿no? Esa aprobación de unas leyes con nocturnidad que lo vulneran todo, que contradicen incluso el propio discurso, ¿no? del separatismo. Y después de todo eso, lo que es extraordinariamente irresponsable es intentar azuzar a la ciudadanía, ¿no? Señalar a unos alcaldes, o sea, esto es ciertamente incomprensible y esperamos desde luego que alguien lo pare, ¿no? Y que lo pare quien está en condiciones de pararlo, claro. ¿El 1 de octubre es parará? Bueno, el 1 de octubre entendemos que, bueno, podrá haber ciudadanos que se movilicen. Nosotros en esto obviamente no tenemos nada que decir, las personas tienen toda la libertad de manifestar públicamente lo que piensan, pero los poderes públicos tienen la obligación, una especial obligación de respetar las leyes, y nosotros en todo caso lo que confiamos es en que de aquí al 1 de octubre, no solo el 1 de octubre, no se produzcan hechos especialmente graves, ¿no? Porque es evidente que la sociedad está muy tensionada. Alguns alcaldes del Partit Socialista sí que ja han denunciat públicament una sèrie d'assetjament i també certes agressions en els seus locals. Vosaltres també comentaves abans de començar l'entrevista que també heu patit cert assetjament. Sí, 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 compañeros, bueno, que estás haciendo una entrevista en la calle y pasa alguien y te llama neofascista o, bueno, amenazas en los buzones de tu casa, es decir, cosas que son completamente anómalas, inadmisibles, es decir, vamos, es decir, por supuesto, defender la independencia de Cataluña es algo completamente legítimo y además habrá diferentes visiones porque el independentismo tiene muchas vertientes, eso es completamente legítimo, pero yo creo que eso se ha de poder defender y se puede defender, ¿no? Porque hay toda una serie de cauces democráticos desde el respeto, ¿no? Y nosotros, de la misma manera que respetamos a quien exprese todas esas opiniones, pues nos gustaría obviamente que respetasen las nuestras, ¿no? Esto es lo que es inadmisible, ¿no? Son líneas que no se pueden cruzar. Els Mossos sí que han advertit d'aquesta possible alteració de l'ordre social al proper diumenge 1 d'octubre. Vosaltres també temeu que pugui passar això? Sí, sí, claro que sí, es decir, pero nosotros no hacemos más que intentar llamar a la calma y desde luego no contribuir en modo alguno a azuzar el ambiente, ¿no? Esta es un poco nuestra postura de discreción, de llamar a la calma y a la responsabilidad, ¿no? Es que no sabemos qué otra cosa se puede hacer en esta situación. Luego vendrá el día 2, ¿no? ¿Qué demaneu en aquest cas a Carles Puigdemont?
Bueno, en primer lugar, que frene, obviamente, esta medida unilateral, que creemos que no conduce a nada, porque el unilateralismo no es nunca una buena solución, ¿no? Es decir, yo soy directora de un departamento y no se me ocurriría enfrentar a mis compañeros, ¿no? Nosotros pensamos que una democracia es más fuerte cuanto mayor es el consenso, ¿no? Cuanta más gente decide caminar junta en una dirección, ¿no? Entonces hay que frenar este unilateralismo y, desde luego, algo que a nosotros nos preocupa extraordinariamente, ¿no? Se habla de Cataluña como si Cataluña solo fuesen los nacionalistas, se habla de un sol popla, hombre, yo siempre digo permiso para ser ciudadana, ¿no? Es decir, si desde el separatismo se defiende que Cataluña es un estado plurinacional, digo, bueno, pues entonces inevitablemente Cataluña será una comunidad autónoma plurinacional, porque las personas que vivimos en Cataluña somos muy diversas, ¿no? Y yo creo que eso todo no se está respetando, es decir, se está tendiendo a un discurso bueno, maniqueo, a un planteamiento de o eres así o eres, y no, todos somos diversos, todos los que nos sentimos más o menos españoles, los que se sienten más o menos catalanes, los que son independentistas, los que son federalistas, y esa es la riqueza de una sociedad. Mientras eso no se reconozca, mientras se tienda a esas posturas tan extremas, yo creo que se está tensionando a la sociedad y, desde luego, por ahí nunca vendrá la solución. O sea, clarísimamente, nosotros pensamos que la solución parte, desde luego, de rebajar la tensión y de reconocer toda esa diversidad de planteamientos, también dentro de Cataluña, ¿no? Porque siempre se reclama al Estado y, ciertamente, yo creo que hay una política uniformizadora mucho mayor en Cataluña, sinceramente, y lamentablemente, porque yo creo que la sociedad catalana es muy diversa. Es parla d'unes possibles solucions, per exemple, fer un referèndum pactat, que és el que alguns partits sobiranistes encara reclamen, es parla d'aquest canvi de Constitució, amb aquesta divisió territorial, d'aquest estat federat. Vosaltres, per quina opció... ¿Qué opción os agrada más? A ver, Sociedad Civil Catalana es una entidad que aúna a personas con planteamientos políticos diversos, ¿no? Y en este sentido, pues como Sociedad Civil Catalana no nos podemos pronunciar. Lo que sí tenemos claro es que sea lo que sea, se debe hacer en el marco de la Constitución. Y la Constitución española tiene mecanismos que permiten su modificación, y otra cosa es que uno piense que ahora mismo no conseguiría en el Congreso de los Diputados llevar adelante sus posiciones. Bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Que a veces presentamos propuestas y en un principio no las conseguimos llevar adelante, pero bueno, se trata de convencer, ¿no? O sea, es bueno, si mayoritariamente el Parlamento español decide que se puede plantear un referéndum de autodeterminación, no sé dónde, en todas las comunidades autónomas, me parecería un poco, a mí particularmente, un poco loco, ¿no? Que hubiese 17 referendos de autodeterminación en España, pero bueno, si eso lo aprueba el Parlamento en el marco de la Constitución, pues no cabría nada más que respetarlo. Ahora bien, me gustaría subrayar que las constituciones del entorno occidental no reconocen el derecho de autodeterminación, es decir, no es una novedad, digamos, de la Constitución española, y también me gustaría subrayar que la propia ley de transitoriedad jurídica que ha aprobado de esa manera tan peculiar, digamos, el Parlamento de Cataluña, copia literalmente el artículo 2 de la Constitución cuando habla de soberanía nacional y traslada, es decir, cambia la soberanía reside en el pueblo español por reside en el pueblo catalán, lo cual, como digo, es una contradicción con su propio discurso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo lo que me pregunto es ¿cuál es el fundamento, ¿no? Porque claro, es que no acabamos de ver primero, ¿cuál es el proyecto que tiene? Porque claro, cuando alguien lanza un órdago de estas dimensiones será que tiene un proyecto, pero vemos, no sé, es que se podría llegar incluso a un enfrentamiento en esa hipotética república independiente entre planteamientos de sociedad que no tienen nada que ver unos con otros. O sea, nos llevan a un sí detrás del cual no hay un contenido claro, ¿no? Y eso para mí es bastante preocupante. Y luego, las razones que se esgrimen, que son fundamentalmente razones económicas y razones culturales, pues sinceramente, es decir, hombre, sí, procedamos a revisar el modelo de financiación autonómica, pero todo él, ¿no? Porque seguramente que habrá otras comunidades que también tienen sus quejas, sobre todo eso se puede hablar. Y luego ya todo lo que tiene que ver con la opresión cultural, yo personalmente, es una cosa que me parece inadmisible.
Chile, ¿no? Yo he visto declaraciones diciendo que el español es una lengua de imposición en Cataluña, y siempre digo lo mismo, de hombre, pues curiosa lengua de imposición que apenas se habla ni en la administración ni en la escuela, esto no sucede en ningún lugar del mundo, esto no es así. Y yo, no sé, lo que creo, lo que a mí me gustaría, yo, en mi caso además que el español no es ni mi lengua materna, es mi lengua de cultura, yo nunca he hablado con mis padres en español y he sido capaz de convivir con las dos lenguas con toda normalidad, y a mí eso es lo que me gustaría para Cataluña, porque yo creo que los ciudadanos, cuando no se les tensiona, lo viven esto con completa normalidad. Però esteu d'acord que després de l'1 d'octubre, és a dir, per dir el 2 d'octubre, Catalunya ha de passar alguna cosa? Hombre, evidentemente, bueno, los políticos tienen una tarea muy importante, los políticos y también las organizaciones sociales, bueno, todos aquellos actores que tienen o que tenemos una presencia en el espacio público, tenemos una especial responsabilidad, y cada ciudadano. Yo creo que todos tenemos una especial responsabilidad, y que no es desde luego agradable esta tensión que todos estamos viviendo, y que yo estoy convencida de que la mayor parte de la gente no la quiere, ¿no? O sea, que todos tenemos una responsabilidad y bueno, ver un poco cuáles son las raíces, porque yo es que objeto la mayor, ¿no? Es decir, es que yo creo que no hay razones objetivas para tensionar a una sociedad d'esta manera. Jo sincerament no lo creo. S'ha dit també que des de Societat Civil Catalana voleu boicotejar l'1 d'octubre. ¿En qué sentido? No sé, boicotear, no sé, nosotros desde luego no reconocemos esta convocatoria por múltiples razones, es decir, no solo porque vulnera la ley, o sea, si uno se mira los requisitos para los referendos que plantea el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, nosotros lo que sí estamos denunciando es que se están vulnerando muchas cosas, es decir, aunque fuese legal la convocatoria, hay una serie de cosas que hacen que esto sea completamente inviable y que lo tachemos de una trampa democrática, ¿no? Es decir, según la Comisión de Venecia, según expertos internacionales, ha de haber un censo claro, ha de haber un mínimo de participación, ha de haber un mínimo de síes, ¿no? en este planteamiento, que es muy dicotómico, pero bueno, y sobre todo las instituciones tienen que ser neutrales, las instituciones no están siendo neutrales, es que toda la propaganda se está lanzando desde la propia Generalitat, la sindicatura, bueno, en fin, los nombramientos que se han hecho, o sea, es evidente que no hay una neutralidad de las instituciones, y tampoco hay una presencia ecuánime, que eso es fundamental, de todas las voces en el espacio público. Es que si uno se mira el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, es que se vulnera todo. O sea, es que esto carece de sentido. Es decir, forzar este referendo y más de esta manera es una irresponsabilidad política. Isabel, ¿viurem una situació de normalitat aquest octubre o serà impossible? Hombre, por nosotros no quedaría, ¿no? Es decir, esto, evidentemente, no parece que el tema se vaya a solucionar, porque es muy complejo, ¿no? Porque se ha encendido mucho el ambiente y será complicado, pero bueno, nosotros hacemos en definitiva una llamada a la responsabilidad, porque creo que ahí nos va un poco el futuro de todos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pensemos lo que seamos, pues espero que podamos vivir en paz. Per acabar aquesta entrevista, com valores aquestes paraules del president Trump? Amb aquesta trobada amb Rajoy dient que vol l'Espanya unida, però que a veure què passa, si es podrà votar o no. Bueno, esto yo creo que se ubica dentro de las declaraciones y del ámbito internacional, tampoco, bueno, no, respeto absoluto a las declaraciones que quiera hacer cualquier líder político, y bueno, nosotros aquí centrados en lo que suceda el domingo, antes del domingo y después del domingo, que esperemos que sea para bien de todos. Doncs Isabel, moltes gràcies per venir avui a la Contraportada. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.